disfrutes de este pequeño descanso. No sé cómo estás, no sé, tú, congelada, de verdad. A ver si ahora tomamos un poco de ambiente después de este café. Bueno, entroncando un poco con esta maravillosa charla que tuvimos con Ángel Carracedo, para enlazar la siguiente charla que nos va a dar a compañera Elena, casi me quedaría con una frase que dijo él, que el sistema educativo necesita una revolución, una auténtica revolución copernicana. Entonces, un poco en esa línea, en análisis do marco legislativo que tenemos en atención a diversidades, a charla que nos vaya a dar Elena. Elena Añez Cabaneras, aparte de algunos datos que vos voy a dar, es una compañera niña de la CIGA y de otras compañeras que están aquí de la CIGA. Sabéis que estas jornadas están organizadas en la SPGA y la CIGA. Y aparte de ser doctora en psicopedagogía por la Universidad de Vigo, con premio extraordinario, graduada en psicopedagogía y diplomada en magisterio, funcionaria de carrera, por tanto, también docente en pedagogía terapéutica y recién estrenada funcionaria también de orientación. En la actualidad, tenemos la suerte de contar con ella también, ya digo, desde ahí unos cuantos años en la CIGA, donde además desempeña el cargo de secretaria comarcal en la CIGA del Sínodo de Ourense. Eso vai vos dar tamén unha visión, vai vos dar unha visión desde o punto de vista sindical da trayectoria que marco normativo que ten que ver que a atención á diversidade e a evolución que sufriu todos estos anos e de como está o panorama actual. Por lo tanto, deixo-vos aquí con ela para que vos conte un pouco e despois de podades tamén facer preguntas se queredes. Vale. Bueno, falar despois de Ángel Carracedo para mí é unha honra compartir unhas jornadas con ele, pero para todos os instructivos a súa charla, a mí me toca parte de fe, porque falar de normativa e cosas que aparecen moi doa, creo que o como hai duro, pero bueno, vou a calquiña hora, ahora teño media hora, bueno, paradme se queredes e preguntades algo, e se non, vou intentar non facer moi aburrido e un pouco, bueno, a chegar algo nas jornadas. E, vale, primeiro, vou a dar un repaso, pero bueno, un máis, sobre a orde da atención á diversidade, que temos publicada desde outubro do ano 2021, que estou sobre a de coñeceres. E vou pasar a xeros por encima porque, bueno, xe vou a falar un pouco a visión sindical desta atención á diversidade que nos marca a consumidora. Vou pasar por encima e vou poñer todos os artigos que tema agora a xe por encima porque me parece importante para ser conscientes da amplitude que temos na normativa no xeria pública. Entón, bueno, pois, ou, bueno, de ver así, improvisar. Puxen a escribir un cuadro da nosa web, toda a normativa que teñen sobre a orientación, temos un apartado específico da web da CIGA en Sino, estudiasino.gal, temos un apartado de legislación, que temos unhos compañeros de nosa, que todos os profesores falan moi ben, e hai un apartado específico de orientación, nos temos un apartado de orientación que é a cuestión universitaria. Entón, hasta ahora tamén está aí, era para poder consultar, pero xa non vou parar. Mira, de esta hora, tal vez era o derecho máis tarde, porque para non pensar que o derecho de 1929 é o ano 2011. Si la Consellería tardou 10 anos en 2009. E cando nos convoca, pois, a ver, nos convoca para unha sectorial, vai ser un ano, tanto creo que o ano pasado, claro, nos dicen que tardaron 2 anos para, e entonces, con un tempo de espera, pois, os consumos que han reparación non chamaron, para ver como desenvolver aquel efecto. Se non detectamos, entramos a trabalhar durante 2 anos e o que saí foi iso, non é folio. Bueno, artigo 3, tema por cita de xa diversidade, que, bueno, a xente que está xa sin caso, pois, o que estamos dentro do tema, é importante que tenemos de referencia. Mirad, puxina, pois, de favor, o consulto de medida
diferentes acciones que tienen como finalidad adecuar la respuesta educativa a diferentes características y necesidades, ritmos y referencias de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones sociales y culturales de todo o alumnado. Me da igual con necesidad específica, lo que educativo, que las capacidades de todo o alumnado. Todo o alumnado, es importantísimo tener en cuenta. Y luego, una curiosidad. Cuando habla de necesidad de ritmos, referencias de aprendizaje, es un problema de explicación, no sé por qué. Cuando nos dieron un borrador de la ODE, claro, este sí, son 100 y pico folios, cambiaron con la nomenclatura y lo que falaban de estilo de aprendizaje, de repente, cuando publican todo, va a su preferencia de aprendizaje. Solo para un estudio por ahí que a mí se me escapa, que dice que ahora se nos va a los tíos, que se va a la preferencia de aprendizaje, y luego sale de más de esto. Cambio, pero no sé por qué cambiaron con toda la razón de toda la ODE, se nos va a dar el estilo de aprendizaje, que estábamos ya gastados totalmente tipificados y clasificados. Ahora son preferencias de aprendizaje. Pero bueno, me da cargo de que además una universidad no está solamente de determinados colectivos, sino de todo alumnado. Estos son los colectivos que contienen la ODE, con necesidades específicas educativas, especiales, a la situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural, que sí que se me da un punto ahora, ¿no? Que el tema de la asociación escolar y todo está relacionado con este colectivo de alumnos y hay muchísimas medidas enfocadas para ellos. A las capacidades intelectuales o de incorporación también al sistema educativo que se ha venido contemplando desde el mecanismo normativo. Bueno, el artículo 11 dice las acciones preventivas de detección temprana. Claro, o sea, como veréis, ahora la conclusión de la charla para nosotros, para la CIGA, es que esto es patrimonial, es decir, esto es precioso, todo. Las acciones preventivas de detección temprana. Claro, es que si quisiéramos esto realmente, o nuestra historia pasaría por dentro, ¿no? Y no es como te puedo improvisar, es un poco. Es que, claro, las cosas que hablamos mucho con Teresano para que os profes de AED pues hemos tenido una intervención específica en la zona de educación infantil. No, en la zona de igual, y todas estas cosas. Entonces, en otra prevención, nos tratamos de poder enseñar a la administración que de poder determinadas acciones en la educación infantil se iban a cobrar incluso cuatro cuando se asumía la educación primaria, porque se, bueno, aumentando recursos. Y como está con la atención de esperar, pues no es obra, ni para el de cuarto. Entonces, este momento sí que es un artículo relacionado específico con las actuaciones preventivas, pero en la práctica, cosíamos más. Bueno, la decisión psicopedagógica depende de su pedagógico, un transcripto de seguro práctico depende de un papel de orientación más que nada, y ya no me meterá en explicar nada. Bueno, luego hay un apartado ahora dedicado a escolarización. No hay grandes ordinarios, bueno, los centros ordinarios es colección preferente. ¿Qué es algo que son los centros ordinarios colección preferente? Disculpa. Antes. ¿Eh? Antes. Antes, eras una vez. No sabía. Bueno, después de antes. Pero estos centros, claro, se supone que los equipamientos de escolarización, vamos, equipos de orientación ordinaria, vamos, equipos de orientación específicos, dicen que determinado alumnado tiene que ir a determinados centros porque había que hay recursos humanos o materiales que van a facilitar de alguna manera esa escolarización. Claro, de eso no tenemos ningún listado de cuáles son esos centros, ningún porqué, ninguna, por ejemplo, diferencia de cada sitio que trabaja en ellos, porque, por ejemplo, la puntuación de un concurso de traslados estaría de maravilla, que igual que otras comunidades autónomas tuviésemos una puntuación extra por trabajar en estos centros de escolarización preferente, porque se le presupone una dificultad. Pero bueno, que no nos hay, no les preguntamos a la administración si va a hacer algún tipo de eso, de listado de reconocimiento de estos centros, y seguimos hablando de ellos. Los equipos de orientación siguen haciendo listas de escolarización referidos a determinados centros, pero oficialmente no está. Pero seguro que todos conocedes, no sé si te son las otras, pero seguro que todos conocedes, determinados centros, por casualidades, siempre acaban o alguna con una discapacidad auditiva. O una kid siempre acaba, o una nada. Entonces, bueno, no se sabe, pero está bien. Las unidades de educación especial, los centros ordinarios. Claro, esto, si pensamos bien, esto es una inclusión. Entonces, bueno, vamos a hacer otro. Si unidades específicas de centros ordinarios. Apartamos ordinarios, pues no sé. Pero ahí está. Escolarización del centro de educación especial, que bueno, cuando uno lo vea sin lugar, que van a desaparecer, de repente, con un poco de la segunda cosa mediática de que van a desaparecer los centros de educación especial.
realmente lo que ya no lo hay, que los centros de educación especial tenían 10 alumnos, como para adaptarse y tener un recorrido más hacia centros ordinarios y funcionar como centros de referencia para los centros ordinarios, para facilitar de recursos y tal. Pero bueno, no es que fueran a desaparecer de repente. Y que iban a funcionar distinto. Se pasó un año, pasarán otros 9, no sé si ese vaya también un recorrido. Escuelas están combinadas para los alumnos que tanto están en un centro ordinario como en un centro de educación especial. Y por último, bueno, para el procedimiento de toda la burocracia que tenemos que hacer para la escolarización de estos alumnos. Bueno, esto también es atención educativa en las unidades de educación especial y los centros, los exámenes de escolarización y cómo se promociona los exámenes de escolarización, tanto durante el curso como fuera de él. Y luego también hay un artículo, bueno, artículo 40, que la coordinación de la transición entre etapas y enseñanzas en centros docentes, pues también es algo que no se debería hacer, pero por el decirlo artículo, que también la práctica son capaces de gestionar estas cosas que ponen. Bueno, luego ahora vamos con las, bueno, el capítulo 4, para las medidas de la universidad, con planes terminales y otras planes de la universidad. Las medidas ordinarias, no hay grandes cambios porque al final el marco normativo que teníamos era el 2009 y como así lo vamos a trabajar en un momento tenso. Y ese, con respecto a la anterior normativa, tampoco establecía grandes cambios. Es curioso que esta segunda orden que desenvolvió el decreto llevaba cinco normas que teníamos, adaptaciones curriculares, flexibilización, y se chimpa cinco marcos normativos que teníamos y no, en base a los que trabajábamos, y el decreto no derogó nada. Entonces, bueno, digamos que la misma orden, a orden y o decreto deberían ser iguales, sin embargo, orden llega 10 años más tarde y deroga normativa que llevaba funcionando mucho tiempo. Pero bueno, eso no hay grandes cambios. A ver, esta primera, a medida de una adecuación de la estructura organizativa o centro, horarios, agrupamientos y espacios, y la organización y gestión de las características del alumnado. Esto estamos haciendo, no hace falta que nos ponga la normativa, porque todos sabemos resolver este tipo de cosas diariamente y hacemos lo que podemos con el alumnado, pues eso, adaptando ciertas cosas no día a día a sus características. Adecuación de las programaciones didácticas al contorno del alumnado, dentro de medida ordinaria, metodologías baseadas en trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutorías iguales, aprendizaje por proyectos, en otras que promuevan la inclusión. Fala, bueno, hablando de las metodologías, xa no preámbulo da data orden, fala un diseño universal de aprendizaxe, sabedes, bueno, estas cousas que eso que ahora temos que saber aplicar todos, pero que na miña opinión falta un pouco de formación ao respecto. O artigo 46 fala a adaptación dos tempos e instrumentos ao procedimento de avaliación, que tamén xa veñamos facendo, e as aulas de atención educativa e convivencia, que tamén son aulas que eu creo que o seu funcionamento é bastante cuestionable con respecto a súa funcionalidade e ao resultado que acabamos enviando os alumnos a hora de convivencia como están funcionando nos centros. Eu creo que, bueno, na práctica facemos o que podemos, pero o espírito de como se crean as aulas e para que son realmente, pois creo que é o que desexar. Mirade, e xa seguindo partidas ordinarias, aquí puxen os interrogantes a tres que aparecían no decreto e desaparecen na orden. O de chan de outra maneira desaparece. Aquí tamén aparecían as medidas ordinarias sobre o desenvolvemento de grupos, pero claro, isto creo que se dá conta de que supón máis cursos. Se dou un grupo, me van a pedir un profe ou dous, entón, se dou ser por eso, non sei, pero o desenvolvemento de grupos desapareceu do decreto, xa non é unha medida que podamos apoiarnos, pero si o reforzo educativo e apoio do profesorado con disponibilidade horaria, ou que non haxa ninguén que teña por aí unha hora libre porque podemos aproveitar para dar reforzos. Entón, unha das cousas que depois tamén íbamos a falar, que aparecen moitas veces repetidas na norma, é que as medidas que se deben a cabo teñen que estar, ou se van a levar a cabo sempre cando o profesor ou que xa no centro teña disponibilidade horaria para levarlas a cabo. Isto é sangrante, porque Si a un neno teño que atendelo ou non, en función de se teño un profesor non horas libres, non é a mellor maneira de atender as necesidades do alumnado. Entón, bueno, que se haga desto da disponibilidade de horaria, tanto nas medidas ordinarias como moitas extraordinarias, hai unha política que aparece normalmente ao final do titulado. Sempre e cando se haxa disponibilidade de horaria do profesorado do centro.
¿vale? O que a tendencia da administración, e a nosa intención de buscar con miles de cousas, non para a tendencia da diversidade, con a variación, con os currículos e con todo, a tendencia é a que todos os profes vagamos para todo. E non sei se, bueno, desde un pouco a xente especialista de PTIAL para aqueles casos nos que sí que o profesorado non poida resolver de unha maneira, pero que unha tutor de primaria, un profesor de filosofía, un de latín, pode dar reforzo nas áreas instrumentais básicas que parece que todos sabemos para todo, pois aí podemos facer un grupiño e naqueles profes que teñan horas, se estás con la zona de horas e non te podes poner un lugar máis, pois un grupiño para reforzos. Entón, bueno, por exemplo, non se comentas, bueno, comentas, pero se nos consultan os sindicatos de profes que nos chaman, pois é, un profe de filosofía e dice, a mí me poden obligar a dar este reforzo neste horario, pois claro, podes, porque no momento que temos unha orde que dice que todo o profesorado de disponibilidade de horario pode dar reforzos, te podes poñer a dar o que queira e cando queira, prácticamente. Programas de reforzamento curricular, que son estes enfocados ao alumnado de discapacidades, plan específico de reforzo para o alumnado de educación primaria que permanezca un ano máis no mesmo curso, bueno, eso, para os repetidores de primaria, tengo un plan específico de reforzo. Elaboración de un plan de reforzo para o alumnado de secundaria que pase con materias en superávit. E agora vos comentamos, plan específico personalizado para o alumnado de secundaria que permanezca un ano máis no mesmo curso. Estas tres medidas están pensadas para o alumnado o repetidor o que promociona por ter materias pendentes. Na orden de avaliación, que hai un poquinho que se publicou, isto ven super desglosado. A administración se lleva a dar moita máis importancia da que viñamos dando na práctica os programas de reforzo. Eses que desaparecen, os interrogantes, os programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas, eses desaparecen, así, viñan o decreto, pero desaparecen na orden, e se especifica un pouco máis por etapas cales que hai que ser eses plans específicos. E con esta filosofía de que os nenos teñen que promocionar de outra maneira e no noso país temos unhas tasas de repetición elevadísimas comparadas con outros países, entón, bueno, esta filosofía de que os nenos teñen que promocionar dunha forma máis flexible conlleva que eses plans de recuperación de reforzo que eu creo que hasta ahora non está mantendo a atención que se merecían desde os centros, agora sí que creo que a administración vai a ter un pouco máis o foco destes planos. Pero precisamente porque vamos a ter máis alumnado que promocione con materias pendentes e donde temos que estar pues, moito máis ao lado. De feito, a nivel burocrático, isto se complica moito para levar, digamos, un registro de como van ser nenos nese curso. E, bueno, polo 53 trae as formas de habilidades e competencias sociais que moitas veces, sobre todo nos institutos, nos encantaría levar estes programas a cabo, temos os nosos planos de atención á diversidade, están aí escritos, pero na práctica tamén levamos a cabo a veces, non sei se vos dá moita hora de tutoría para isto, pero non suele. E novas extraordinarias, que son aquelas que se sabedes que teñen que ter un informe psicopedagóxico, unha información ás familias e todo, e se supón que non se pode levar a cabo ata que sean adotadas todas as medidas ordinarias, pensar se fai así, pois nada, as adaptacións curriculares, que desaparece a orde que tiñamos e se regula únicamente por esta que temos, os agrupamentos flexibles, o apoio do profesorado especialista e o PTUAL, isto é unha medida extraordinaria, que eu creo que estamos aí como xeneralizando nos centros desde hai anos, así que entrenamos con os internados, que aquí que me molesta, que viño a PT e que era clase de matemáticas fora da aula, porque os outros 24 non podo, se este é este momento. E que temos que ter en conta que para que un neno saia da aula a recibir apoio de PT e a ele é unha medida extraordinaria. Tem que ter detrás un informe, unha avaliación psicopedagóxica, un informe psicopedagóxico, un acordo da Comisión de Convención Pedagóxica. Non pode salir máis de un texto da xornada escolar. É dicir, isto é unha medida totalmente excepcional, vale? Os PTs e os AERAs nos centros non están para dar pequenos reforzos fora da aula. E non debemos generalizar o feito de que os PTs e os AERAs estean nos centros para que tal que os alumnos te molestan das aulas ordinarias. Igual me estou ponendo moi dura, pero na práctica se ve moito e hai moito profesorado acostumado a decir que un neno necesita PT, que este necesita e a PT buscame horas aí por onde sexa.
Igual que necesitamos más formación, menos ratio y más horas, pero bueno, hay que darle una buena solución. Creo que a conclusión de las jornadas vaya a ser, tenemos que hacer la reducción de los centros por nos mismos, porque la administración nos va a ayudar y tenemos que hacer la reducción. Seguimos. Bueno, después viene la flexibilización, lo que es la escolarización. También en desglosado en esta orden por etapas. Bueno, hay un activo para infantil primaria y secundaria y otro específico para avanzar el alza. Después, bueno, cómo se registran las medidas de flexibilización, los PDCs, que aquí también dependen de donde gobierne, pues a mí me gustan más los programas de garantía social, a mí me gustan más los PCPIs y a mí ahora me gustan otra vez los programas de diversificación curricular. Sabéis que, bueno, a ley estatal nos marca más pautas, junto a la ley estatal ahora dice que los programas de diversificación curricular otra vez. Que aquí se viene funcionando desde algún tiempo, pero que también van variando según qué gobierno y qué existe más o a otros. Pero los programas de desarrollo curricular que se han venido funcionando porque se vienen para quedarse. Esta, más, claro, opinión personal, esta sí que es una de las medidas que así de secundaria prensa qué mejor funciona o qué mejor pueden resolver para hacer tan un lado. Seguimos las extraordinarias. Y aquí en estos artículos, la administración tema presta especial atención o alumnado que no puede asistir por la regularidad de las aulas, o que presenta dificultades bueno, para una asistencia continuada al centro docente en Xeral, o que está sometido a medidas de responsabilidad penal, o de medidas de protección y tutela, alumnado afectado por medidas de violencia de género o acoso escolar, o que pertenece a familias itinerantes, o alumnado procedente de extranjero. Bueno, estos todos, eso sería, bueno, ahora tengo el ausentismo, que también está bastante, es una preocupación de la administración que, bueno, que ahora está mirando por ella y por eso en cada artículo se dedica a un colectivo concreto. Luego, grupos de adquisición de lenguas, que creo también no está dando a cabo la práctica mucho, porque al final, como no sé si es un mínimo para poder tener ese grupo, pues la verdad es que es raro acumular un número de menos. Pues grande para tener esos grupos los institutos. Esto no final, pues nada, la voluntad de un profe de francés que traduce todo a este alumno marroquí que no acaba de llegar y no se tarda. Bueno, el grupo de adaptación a la competencia curricular y atención educativa a monjas embarazadas, que pues, por los temas de embarazo tienen también que falta docente. O que ha sido la atención a la universidad, está bueno, esta sección tercera que dedicase solamente a él. Nada, es un poco, fala de toda la burocracia que tenemos que hacer, fala de cómo tenemos que tener planificada la atención a universidades durante todo el curso escolar, si queremos modificar algo a lo largo del curso, cómo se hace, bueno, burocracia, pero todo por escrito, todo registrado, todo aprobado por todos los miembros de todos los clases, consejos y todo que haya, todo autorizado, y si quieres moderar durante el curso, pues otra vez un papelero. Le damos a todos los preguntados de que tuvo una serie de dificultades con bueno, unas aulas y quería hacer una, bueno, empezar a trabajar de otra manera con ellos, pero se atopa con que entre que o pide permiso, gestiona o regula la plata de la universidad y que tiene que estar aprobado por el consejo de sociedad, se acabó el curso. Ya está. Necesito de que detecte, si no, no puedo hacer a vuelta de dos semanas, ya no me sirve. Y no le podemos, hay ciertas cosas que no podemos hacer sin tocar la plata de la universidad. Esto, bueno, a burocracia de los centros y para que nos valen también tela. Mira, y este también lo rescaté porque este o texto también es dentro de lo presente. No capítulo 5, que fala de recursos para equidad e inclusión, hay un artículo 37 que es un derecho a recursos. Esto, oye, ¿por qué? La Consejería de Cultura y Educación de Universidades garante una equitativa distribución de recursos en el sistema educativo. Por entender que somos un derecho de alumnado, es una forma de contribuir a la calidad educativa, a atención a la diversidad y a la inclusión. Entre estos recursos, ahí vamos, según recoge el decreto 229, están los recursos materiales y los recursos humanos. Con esto le vamos a la administración o juzgado, porque esto de que garantice una equitativa distribución de recursos y que es un derecho de alumnado, esto está precioso, no va a haber otro derecho, no lo creen, o sea, esta gente lo está vendiendo en fume, porque cuando. Desde el sindicato, que no es. O sindicato tengo una vertente para hablar con el estado profesorado, pero la preocupación por el bienestar del alumnado y del sistema educativo debería ser más de la administración que de un sindicato. Y cuando desde el sindicato nos está chorando profes,
como si fueran para nuestra casa, pues mal vamos. Cuando la Administración Educativa no es consciente de que hay ciertas cosas que hay que hacer por el alumnado, independientemente do recital de 10 años, pues más vamos. Y claro, no somos muchas loitas con eso. Y cuando la mesa sectorial está hablando de la necesidad de más profesorado, está diciendo que sí. Uy, esto parece que vale, ¿verdad? Bueno, es lo que tenemos, alta. Cuando estamos diciendo que no pode vincular as medidas de atención a la diversidade a disponibilidad de horario do profesorado e que se hai necesidade hai que mandar máis profes e nos están escribindo nun DOBA que o direito do alumnado requiere ser recursos materiais e non nos negan por activa e por pasiva e ao final demostran na práctica que lle falta. Entón, é un chiste estar aquí nos 37, é un chiste total da administración. Pero está ahí, y yo quería esperar a que acabáramos este activo y en algún momento podamos exigir algo más a la administración. Entonces, bueno, después para ver cuáles son los recursos materiales y profesionales que vaya a poner a disposición del alumnado, para lo que es para la sociedad de cuidado como recurso, que, bueno, que acabo también aparecía así malamente en la norma, los intérpretes de lengua de signos, seguían intérpretes de personas con solo ceguera, nosotros docentes, también un personal que no aparecía y ahora aparece recogido en la norma. Y a, bueno, a cómo solicitar la continuidad de ese personal cuidador y los intérpretes dentro de los centros. Ahora, de los personales cuidadores, una anécdota. Cuando salen las funciones los personales cuidadores en los centros, sí que algo que bueno, no compete a la federación no en sí, no dentro de la CIA, porque son personal laboral, no van con la nuestra federación. Pero a mí me llamaba poderosamente la atención que el personal cuidado, una de las funciones que ya tuvía un borrador, como nos dio un borrador de la ODE, era de administrar medicación a los alumnos. Claro, nosotros administrar medicación, a nosotros nos han preguntado mucho el profesorado, pues bueno, saben, si se va al concepto, te dice, te explica dónde está esta cosa, si te has inyectado en una línea de vera, pero solo en casos extremos, no sé qué, y eres profe, dices tú, pero no estoy para esto. Bueno, el personal cuidador, o el profesorado no aparece en ningún lado, pero el personal cuidador, una de las funciones que atribuían era de administrar medicación o alumnado. Algo pasó por un mes, tres meses de que nos convocaron y tal, bueno, hubo mucha protesta y mucha incomodidad al respecto de esta función y desapareció esa función, más que se publicaba ahora. Ya no, o personal cuidador no está obligado a administrar medicación a los alumnos, entonces intento ver, deduzco, que a cambio menos un pro. pero bueno, era otro debate en los centros. O tema de medicación, que era el más frecuente y que por supuesto los profes no estamos para eso. Seguimos. Bueno, la familia como recurso, la familia como recurso, a familia también vamos a hablar de la familia porque en la clase sectorial también vamos a las familias. A familia como recurso, lógicamente, un recurso y a participación de las personas que ter, y bueno, é unha tema base moi importante na atención á diversidade. Pero a nosa preocupación é que pasa cando a opinión da familia non coincide con a opinión do centro. Que ás veces pasa, porque entendendo que todo, tanto a familia como o centro educativo, vai a facer o que mellor entende que é para o alumno, entendendo que todos temos o mesmo objetivo, que é beneficiar o alumno, non sempre temos os mesmos criterios e non sempre temos as mesmas opinións. Entón, nos notamos en falta no borrador da ODE que se establecera que se definía moi ben que pasa se non están de acordo o centro educativo e a familia, por exemplo, para fazer unha adaptación curricular. Non? Eu necesito esa autorización da familia, senón non podo. Entón, o que pasa, que o que vai a seguir pasando, porque ao final nos fixeron caso, eso sigue sin estar claro, en algunhas cousas e en outras non, hai medidas que está claro que necesitas bueno, que a familia tem que estar informada, outras necesitas autorización por escrito, outras, pois eso, non, ahora que se aparece escrito unha adaptación curricular, a familia tem direito a unha copia desa adaptación, tem que soltar por escrito, tem que ter un registro e todo, pero sí, temos que dar unha copia de adaptación curricular, unha copia de informe psicopedagógico, vale, as familias tem direito a súa documentación que está nas nosas mans. Pero, por exemplo, para levar a cabo certas medidas que no centro consideramos que son as aceitadas e a familia se nega, que facemos? Bueno, pues, resolver, como para todo, resolver os centros, porque o que venía pasando, e parece que pasamos, é que, por exemplo, para facer unha adaptación curricular, necesitas autorización da inspección, e non necesitas autorización por escrito da familia. Pero, cando chega a inspección, a inspección se dice, dame un papel por escrito que diga que a familia está de acordo.
Isto é unha deuda, un baricheto que non está que acumular. Entón, claro, se na norma non se pide, pero a inspección se vai autorizar a educación curricular, se non autorización para escrito das familias, ao final estamos en as patadas, porque se me está dicendo o inspector, que se a familia se nega, vou botar os cachos o traballo de dous meses facendo unha adaptación curricular por parte dos e cuantos propios de cada área. E iso pasa. Iso pasa na práctica, pasa así, porque a inspección non reacia a levar a contraria as familias. Entón, normalmente, non pasa nada, non hai, as familias confían no profesorado, pero, claro, nos preferíamos que isto te asapado unha norma para, neses momentos nos que hai un conflito, pois entendemos que o profesorado é que te dá a razón nestes casos. E todo o que ten que ver con ente curricular, o profesorado normalmente temos máis estrategias, sabemos que é o que pode convivir ao rapaz mellor que as familias. Bueno, entón, ese apunte das familias, que creo así. O ambiente 4, para os centros de educación especial como centros de referencia e apoio. Claro, isto se crea, isto non existía, e de repente os centros de educación especial, que os últimos van a desaparecer, se van a transformar en isto, centros de referencia e apoio. E entón aí dice que os centros de educación especial, pois que teñen, bueno, unhas salas de fisioterapia frontais, teñen uns materiais específicos, que se en algún momento os centros ordinarios o solicitan e necesitan, pois que non van a poder mandar recursos, incluso recursos personales, non? A petición do centro, pois, pues, funcionarían eso como fonte de recursos e nos centros ordinarios teríamos disponibilidade, sobre todo. Aparece aí, nos utilizamos a administración e que marcaron a como iban a ser os centros, cuáles iban a ser, que características tiñan, como serían os procedimentos para pedir material e tal, pero non se sabe. Está, bueno, non sei, futuros inversos, supoño. A día de hoxe non sabemos ni cuáles ou ni como van a ser ni como van a funcionar. Bueno, vamos falar das organizacións das necesidades de educación especial, a educación básica obligada. O capítulo 6, para a participación, a colaboración e a coordinación, isto tamén non facía parte de unha escribida, porque xa nos coordinamos o que podemos en función da nosa disponibilidade horaria do noso tempo libre, non do tempo que nos dá a administración. A coordinación entre os centros docentes, aí vamos mirar o artigo 88, para a participación, a colaboración e a coordinación de entidades, asociacións e outras organizacións en ánimo de lucro relacionadas con a atención á diversidade. Isto está ben perigoso. Hai, o que teño agora, mirade, hai moitas organizacións que colaboran que asinan convenios na Xunta e nos valen nos centros educativos pois para dotar mantamente de recursos materiais, recursos humanos, formación, que decía antes, o compañero Santa Racedo, non? Que desde a súa fundación tamén formaba o profesorado. Claro, pero algo está fallando cando ten que ser unha fundación a que forma o profesorado. Algo está fallando. Igual non é malo que colaboremos con moitas entidades, pero si temos que ter cuidado con privatizar un signo. O que non poda, a administración está reconhecendo que ten unhas eivas importantísimas con respecto a unha diversidade e que ten que botar man destas fundacións todas para poder acceder e atender os alumnados. Ao final, pasando estes convenios, o que está reconhecendo son unhas eivas dentro da educación pública tremendas. Entón, claro, ten certos perigos, certo? E, por exemplo, un dos perigos pode ser que, cando se fala de que, bueno, de que hai que tomar decisión sobre a avaliación ou promoción dos alumnos con necesidades, na norma se dice explícitamente que hai que ter en conta a opinión da xente destas fundacións que colabora co centro. Bueno, que o profesorado nos veñan a decir, os da fundación, sin cuestionar o traballo de ningún tipo de fundación ni personal que traballe nelas, pero que xa teñan o poder de nunha sesión de avaliación opinar sobre se un rapaz promociona ou non promociona, me parece un pouco grave, porque, eso, podemos colaborar, temos que colaborar, sobre todo a maioria dos alumnos que, bueno, pois que se establece, estas entidades normalmente traballan con o mesmo alumnado que traballamos nós, pero fora do horario lectivo. Entón, evidentemente, coñecen o alumnado, traballan con el, seguro que están facendo unha labor fundamental e importantísima, además valorada e pagada polas familias, pero xa metemos nos centros educativos dunha maneira tan normalizada como para decidir sobre unha promoción é perigoso. E claro, que a Consellería, aquí, pois, en esta, pero creo que nos dixera, na clase sectorial,
que e además presumían dedo, que tiñan asignada aos 72 fundacións distintas convenios para colaborar. Pero, bueno, claro, eso de reconhecer que non están facendo ben. Bueno, seguimos para acabar xa a ordenación da diversidade. No capítulo 7 e no 8, claro, aquí fala. O capítulo 7, que me lembro da charla de antes. O desenvolvemento social emocional do alumnado, a protección e promoción do talento. Qué bonito. Mirade, si esta orde a coa dixente dun país de fora e ve, dice, que vai a fazer unha Galicia, porque realmente non vai ser, isto está ben, non está mal. Ten a súa que se pode mellorar, pero claro, se non fixamos todo isto nos centros, bueno, mellor non se vai ir, seguro. Dereito de desenvolvemento integral, desenvolvemento social, o sistema educativo como agente de socialización, desenvolvemento emocional, falamos antes da importancia, de inteligencia, múltiples, estas cousas que a administración oíu para as delas, pero bueno. O desenvolvemento emocional no sistema educativo, o talento da diversidade e o cambio de paradigma do non é capaz ou é capaz. Claro, moi bonito. Moi bonito. Pero claro, o que quero facer isto e velar iso por as inteligencias múltiples, por desenvolvemento emocional, por atender ao alumnado, é imposible. Temos a 25, vamos por aula, 30, non sei, dependendo da etapa. Ademais, temos unha programación que nos está apretando, os objetivos, a data da avaliación, e estamos encorsetados e esclavizados por un currículo que non nos permite facer isto todo. É que é inviable, é imposible. Sería ideal, por suposto. Estamos todos de acordo en que temos erros no sistema educativo e que temos que mellorar e que o desenvolvemento emocional do alumnado é imprescindible, por suposto. Cando facemos? Se temos a 25, que non é que teña a 24 exactamente iguales que a un PH? Non, é que teña 25 distintos. E teño moral, teño que planificar as aulas. Cando teño o desenvolvemento emocional? Pois cando podo no recreio, se chorar a unha pregunta e me saco o tempo libre e depois na casa estou buscando información. Esa é a maneira que temos nós de atender o desenvolvemento social e emocional do alumnado. Moi bonito, pero na práctica inviable. Porque o paradigma de non é capaz que é capaz. Claro, isto foi un archivo que eu, cando na mesa de historia de enfermo, que levamos dos anos, asesorado por un comité de expertos para poder isto. Eu me preguntaba que expertos serían esos, non serían expertos chamados, pero, bueno, estou segura de que escoitan a xente como Carracedo e que son conscientes dos estudos que hai e de como hai que avanzar e cal é o camiño, pero sendo conscientes de todo eso, pois non se atreven a facer a revolución e siguen aí tamén neste camiño de desenvolver normativa e ainda que sei que na práctica, porque eles saben que na práctica moitas cousas non as podemos facer e tampouco nos facilitan facelas. Entón, para unha dama capaz ou de capaz, cando temos eso, un currículo, unhos contidos que nos matan e nos encasillan e nos escravizan, o que falábamos dos excesivos contidos e de que os rapaces sabían onde era a bicicleta, onde se cruzaba, que saía da tío que cruzara ali, pero non saben que é un cancro, ou non saben que a un héroe está pasando algo, ou non saben detectar determinadas emocións, ou, claro, unha capaz ou de capaz. O tema de que un rapaz é moi bo tocando a trompeta, outro facendo a creatividade, facendo plástica, pois como agora nas pocas semanas, moito desenvolvemento non vai a ter. O tema da música, educación física. Hai cousas que todos sabemos e todos non fai falta nos estudos. Todos sabemos cal é o camiño e a administración non o está facendo ben cando nos pon unha normativa que, ao final, na práctica, eu creo que non foi unha gran revolución nos centros, porque algún iso enterou de que se publicou isto no DOFA, e queda moi bonito todo escrito, pero temos que seguir resolvendo día a día e a consellería valéndose da boa vontade do profesorado. Eu sempre digo que estamos nunha profesión na que a administración ten moita sorte, pero que estamos normalmente por vocación. Normalmente. Algún tema das vacacións, que cobramos moito, acaba engañando nesta profesión. Pero a maioria estamos por vocación. Entón, eu teño visto facer moitísimas cousas por os alumnos. Por os alumnos, de todo facemos, pero iso sacar as castañas dunha administración e temos que ser críticos ca xente que nos está gobernando porque non nos pagan facilidades. A maioria das cousas que nos plantexan a normativa non as podemos facer e, sin embargo, facemos moitísimas pola nosa boa vontade, pola colaboración entre o profesorado, por mil cousas que saben de mi otra. Sigo tamén eu. O capítulo 8 tamén é precioso. O desenvolvemento personal e profesional do profesorado, que está según mal. Formación, innovación e calidade.
Entón, bueno, de aquí, o máis bonito é o 99. O profesorado é o seu desenvolvemento como persoa. A administración está moi preocupada por o noso desenvolvemento emocional e persoal. Aquí fala de formación e de, bueno, da necesidade que a administración considera que temos que estar moi formados para atención á diversidade e estamos preocupados por o noso desenvolvemento como persoa. Aquí se tenes que entrar, ¿eh? Tamén non o puxen, pero non ten servicio. ¿Eh? Se supón que temos que ter unha formación que nos debe atender a cualquier tipo de alumnado e que, ademais, bueno, hai unha administración que un pouco que temos que empezar por o noso desenvolvemento emocional e persoal para poder axudar os alumnos con o seu desenvolvemento emocional e persoal. Non hai estrés, na profesión docente non hai estrés. É moi bonito, tenes que ler. Bueno, despois os planos de formación da administración educativa e a opción de calidade, que despois un pouco promoción e política das cousas que están facendo eles. Bueno, derrobanse estas que xa falaba antes, que sí que é importante, que desaparecen, non? O adaptación do currículo, o da adaptación psicopedagógica, o da flexibilización da escolarización, o da escolarización nos centros que non son ordinarios, e o das unidades de zona de... Bueno, do alumnado docente do estranxeiro. Isto todo se deroga, porque isto que vai ser a orden a mão. É moi extensa e trae anexos que sí que non tiñamos antes estruturado sobre, bueno, como plantillas para facer certas cousas, entón, esos son os que derogan estes todos, porque agora está moito máis estruturado. Tamén nos prometemos, non máis estruturado, algún sitio, alguna vez, a Leda Consellería dixo, que, bueno, que iban a facilitar máis as cousas a través de aplicacións informáticas tipo de redar e estes todos, pues, para que tuveramos como modelos todos, para poder xa gestionar o ordenador, tal, pero, igual, necesitan outros dous anos e outros moito de expertos para poder facer, porque si non se. Bueno, esta non era onde esperábamos, porque realmente cando nos estaba xa levaba moito tempo dicindo que iba a aplicar este desenvolvemento do decreto 229 e nos esperábamos outra cousa. Nos esperábamos que realmente a inclusión educativa e o profesorado estuvese un poquinho máis mimado por parte da administración. Foi unha gran decepción, sinceramente, esta onde. Eu non estaba falando de educación especial como apreté, que levaba como 20, non sei cuantos anos traballando, e cando se acababa de publicar a orde, estaba así sorprendidísimo e dicía, estamos peor que 15 anos, ou 20, no tema da inclusión e de verdad do alumnado e do traballo que se fai en, pois eso, os docentes. E cando unha pedir esa, non sei, todo o especial, que tantos son os de docentes de experiencia, xe, estamos peor que 20 anos, non é unha fase. Bueno, a orde non parou da realidade dos centros, unha normativa deste cada un tiña que ter bueno, pues, outra altura de vida sin entender a inclusión educativa tal como se merece o alumnado. Están poniendo unha declaración de intención, unha declaración burocrática normativa. Vai a quedar todo en papel mollado, está, ¿no? Porque así viña sendo xa. Porque vincula a mesma diversidade a disponibilidade do área do profesorado dentro dos centros. A dotación sigue sendo insuficiente, tanto o personal, bueno, o personal cuidador e intérprete de signos, a ratos son brutales, o sea, un cuidador para 5 alumnos, un intérprete de signos despois de facer miles de traballos burocráticos e durante pouco tempo, e logo, pues, as sanitarias, o terapeuta, educador social, bueno, cousillas que exactamente se levan debatindo e encima da mesa que teñen estar nos centros, e seguimos sin ver. E mesmo, bueno, a posible privatización de servicios que son responsabilidade da Consellería con estas colaboracións con as fundacións e asociacións. Non se pode atender correctamente a atención á diversidade sen recursos profesionais suficientes e sen unha reducción da ratio nas aulas ordinarias cando temos alumnado con necesidades mínimas. Na cita de recursos humanistas que viñan, porque sabemos cal é a solución para a atención da diversidade. A ratios. A ratios. Non podemos traballar. Nen con alumnos con necesidades mínimas. Non hai 25 alumnos iguais e non se pode traballar con 25 alumnos todos distintos e 5 diagnosticados e 3 repetidores. A posibilidade de traballar a ratios viña con vida na aula. Hai un artigo que dice que cando hai alumnos con necesidades dentro dunha aula, a ratios se poden reducir. Pero ninguna comunidade autónoma de onde ese artigo. Seguimos igual. Aquí non se contenta a reducción de ratios. Bueno, non está actualizado dentro do 120 de 1998. Temos unha red de orientación do ano 1998. 1998, a red de orientación educativa. É sangrán, o sea, en primaria, en secundaria, hai, bueno, funciona distinto. Hai un orientador por centro, normalmente, ou incluso dous naqueles que son moi amplos, desde hai un par de anos, pero en primaria, bueno, a red de orientación, en primaria xa, un orientador son mestres
Entonces, que nos vamos a acoger a su licenciatura o grado para poder ponernos a hacer de orientadores. Y por un módico precio de 70 euros al mes, creo que es, a mayores, pues el orientador, pues te ponen una parte de funciones de orientación porque es la secundaria, y además compartiendo pues, 5 centros si hace falta por todo el rural de la provincia, y bueno, unas condiciones que no son las más idóneas. Hay más instrucciones de Europa que dicen que los orientadores no pueden estar por centro educativo, sino por número de alumnos. Si eso fuese así, si lo considerase así, pues claro, nos lo diría, pero de otra manera. A día de hoy, un orientador para el mismo infantil que os, en primaria, cada en secundaria. Un orientador para 500 alumnos, no. A lo que no sabe, pero no da. Bueno, entonces, a consellería, cuando nos presentó a la Administración Universitaria, le preguntamos por la red de orientación, que llevamos muchos años preguntando por ella. Y luego muchos años diciendo que sí, que llevan a tocar y que es un tema prioritario para ellos, además. Porque esto de la atención a la diversidad también vende mucho a nivel público, ¿eh? Que salió en la tele diciendo que invertimos no sé cuánta pasta en atención a la diversidad y colaboramos con 32 asociaciones y que estamos preocupadísimos, porque además con todas las asociaciones van a entrar a la contadora que hacen un convenio, sacan una foto, hay una nota de prensa, es un boom, esto. Bueno, o que debería separar una vergüenza, pues está en un poco tremendo. Pero, ¿sabía que estaba? Ah, otros departamentos de orientación. Que le preguntamos por él, así que dicen que están muy preocupados, pero nada, la red de orientación sigue sin tocarle. La red de orientación está publicada en el 98, aparte de eso, ya no existe. O sea, este compartido con aquel y tal, es que se apechaba y sigue apareciendo en la red de orientación. Pero bueno, no es de una de estas prioridades ni está encima de la mesa, por muy útil. Luego, los veces de PTAL, así que no usan eso. No tengo ni idea. Porque esto no lo demuestran que las plazas, cuando vamos a chorar las plazas provisionales, ¿no? Los concursos de provisionales, los centros nos dicen, pero estamos para los gobiernos, en esta parte estamos un PT, estamos un AE y tal. Entonces, mires, ahora de dar profes, si está igual repetir un AE, o sea, no sabe la diferencia. Es como chicos para todo. Necesitas alguien de apoyo, ¿qué te mando? Un PT a fin AE, un AE a fin PT. Que como te vale cualquier cosa. Aquí el caso es que este que vaya a salir de aula, hasta mí lo atenda. Es así de triste y así de sangrante. Y da igual, no diferencia, que es así un poco desesperante. Bueno, entonces, bueno, tengo que decir que está en la labor de hacerles saber cuál es la diferencia entre PT y MAE. Estamos en eso. Luego, por ejemplo, las plazas de AR tenemos una venta de la FIGA, ¿saben? De ahí va y de bello, para que sea por catálogo una secundaria, que hace una AR. Hay centros de secundaria que dan una AR de FAMUS, pero ahí no se crea una plaza, porque a ver si va a pasar que un alumno no hace alumnos que necesiten y podamos prescindir de él. Entonces, bueno, esa es la razón por la que no se crean las plazas de AR en los centros de ESO. Y luego, los CPIs también es increíble que no tenía que haber por la cara un PT y un AL, porque a mí que me digan que un CPI, o sea, infantil, primaria y secundaria, no nos va a ver si algún año no nos vaya a hacer falta o PT o AL. Pues por desgracia, vaya a tener trabajo, PT y un AL durante un curso escolar, o siguiente. O caso es haber aprovechado los recursos. Entonces, tampoco nos dan caso los CPIs. Y en educación infantil, que ya lo comentaba antes, también, claro, un día sería que donde hay una línea completa de infantil, hace un AL para la estimulación de alfabeto. ¿Esto qué es? Que parece una tontería, pues la administración se forraría mucha burocracia, diagnósticos y problemas en la primaria, porque, bueno, o que a veces se soluciona de una manera fácil, en infantil luego se complica. Entonces, un AL haciendo labores de detección precoz y de estimulación de alfabeto en las aulas de infantil, pues, primero, no teníamos que poner a los profesores de infantil a hacerlo. Porque sí que es cierto que hay mucho profesorado infantil que está haciendo estos programas, pero por iniciativa propia, por la voluntad y porque quieren. Pero bueno, para eso estamos especialistas, somos los que deberían hacer esos momentillos horarios para tener educación infantil. Pero bueno, la educación infantil también, para la administración, bueno, pero casi también les vale para mucho, porque lo que ellos convenen no va a dar obligatoria, y para lo que ellos convenen sí, depende. De que se puede ver después lo que le pregunté. Pero infantil no es obligatoria, no es que cada chico contesta de para una cosa. Infantil no va a estar obligatoria, otra puñalada de mi madre. O que tenga que hablar con la educación, que la administración, que tiene que estar
pues para introducir la educación infantil para algunas cosas que no es más obligatorio. Bueno, el catálogo de puestos de trabajo de orientación de TIAE, quizá unos mínimos, sabes que en primaria están perfectamente catalogados, en secundaria no. Bueno, en secundaria hay que tener que haber los centros de secundaria, como hay, ¿no? Pero están catalogados. Y ¿qué pasa? Que esos catálogos marcan unos mínimos, y intentamos hacer de la administración. Estos son mínimos, no es que tenía que haber un PT por no sé cuántas aulas, puede haber un más. Entonces, un más intentamos todos los años pensar con ellos. Y luego, recursos de las personas de educación preferente, para no es una situación ideal, sabes que hay más convocatorias anuales de estas plazas para cada UGT, para determinados alumnos o centros, pero no es la forma ideal de atender a diversidades. Si hay un recurso donde poder votar mal de forma excepcional o mejor, pero estas convocatorias, si realmente hubiese recursos humanos en los centros, no tenían por qué existir. Bueno, esto se dice, que ahora la segunda fase de la educación infantil. Luego, también cuando hablamos de esta orden, que nosotros vamos que sigue siendo para también los equipos de orientación específicos, los equipos de orientación, desde la su operación, son provinciales, no dan feito, el trabajo de esta gente es absolutamente inabarcable. No, de que no dan feito, hay equipos que llevan algunos especialistas desde hace muchos años. Y la administración no los cubre, sabes que bueno, o sea, están establecidos gente que forma parte de ellos, tantos especialistas que abrir y tal. Claro, no tan feo, y muchos de ellos están cosas porque faltan especialistas, entonces realmente el funcionamiento pues es meramente burocrático y de poco. Aquí solicitas que venga un grupo de orientación, sabes que va a ir lo mismo. Dentro de 2 meses, igual aparecen por el otro equipo. Entonces, bueno, no seguimos insistiendo para que sean comarcais. Y se cubran todas las especialidades. Los centros de escolarización preferente, como hablábamos antes, están ahí, pero nadie sabe cuáles son. Y luego, bueno, no me voy a haber desesperado también por este exceso de trabajo burocrático que tenemos que hacer. Ahora, para cualquiera, es comprensible que cuando tenemos que llevar a cabo una medida ordinaria o extraordinaria en el centro, quede un registro por escrito. Eso es comprensible. Para todo lo que tenemos que hacer. ¿Tengo que ir a acabar? ¡Ostras! Sí, perdón. ¿Sabes más? Venga, vamos. Bueno, este es un ejemplo de burocracia necesaria, que no estamos ahí en plazo para cubrir estas estadísticas todas que no valen para nada. Una curiosidad de la creación de Aparra Abogada este año, que sabéis que se crearon a mí me acabo de decir. As como que están mantenidas por un ejemplo. Por eso, por ejemplo, hay un profe de lengua española que está atendiendo así a todos los centros de una comarca, que no tengo ningún tipo de formación ni de patrimonial ni de orientación ni nada que se parezca, pero tengo una liberación horaria total para atender o alumnado de la zona que puede tener problemas de asentismo escolar. Si no lo vistes, no perdáis opción porque bueno, está bien. Bueno, esto, nada, es un paso porque se ha ojalá y bien. Y esta es la última, se ha cabido. Esta puño seguro que está compartiendo visto por internet en algún sitio. Pero y también me da muchísimas ganas de apoyar ya a esta centro de administración para demostrar eso, a orientación de universidad, a mesa sectorial. Claro, para explicar cuál es la diferencia entre. Bueno, las dos primeras entiendo que saben cuál es la diferencia, ¿no? Inclusión y segregación. Pero integración e inclusión tiene una diferencia grande, ¿no? Que no hay que coger a los rapaces y meterlos aquí y intentar hacerlos como resto, ¿no? Todos somos diferentes, a diferencia de algo positivo y así lo tenemos que entender. Y lo que tenemos que dar es que son con profesorado para poder atenderla. Entonces, bueno, para la integración falaba a los en el año 1990, integración, pero ese es para la inclusión. Y el argumento que en la orden y en los decretos se vale tanto de inclusión y sin embargo todas las situaciones que se planifican no están encaminadas a la inclusión. La inclusión es otra cosa, no lo que trae esta, ¿no? Esta norma, por mucho que ponga 50.000 veces a palabra inclusión. A inclusión es el respeto a las características personales en la diversidad humana. Y con las diferencias individuales un valor intrínseco, trasladando el desafío de lograr nuestra convivencia a todas las sociedades y a cada una de las personas. Y nada más. Nos, desde aquí, seguiremos insistiendo y para que la administración pone en valor a nuestra función como docentes, nos dé certezas para llevar a cabo y realmente se garantiza una igualdad de oportunidades para todo alumnado. Nada más. De hecho, estaba compañero que me responde.